compañeros, qué emoción, qué berraquera poder conocer a los 5 finalistas del mejor pesebre del área metropolitana. Y es que estamos en Robledo, La América, Girardota, Sabaneta y Prado Centro. Vamos a conocer sin más preámbulo quiénes son estos finalistas. Bueno, y se dejó la hora de conocer acá el primer pesebre, el primer finalista del área metropolitana, y es que estamos nada más y nada menos que en Girardota, y yo estoy con 2 de nuestros jurados que están acá, pero contentos de recorrer las calles y conocer estos pesebres. Estoy con Jairo Franco y con Ramiro Álvarez en su espacio, en este programa que es Let's Go Medellín. Cuéntenos, don Jairo, ¿cuánto tiempo lleva haciendo pesebres? Bueno, empezamos hace 53 años con un pesebre en una mina de carbón, con movimiento electromecánico, y ahí venimos con ellos, año tras año. Nada más que medio siglito yo, entonces. Más de medio siglo. De ellos 31, haciéndole a la empresa de donde soy jubilado, una textilera de Medellín, y 31 años le hice los pesebres a la empresa. Bueno, y don Ramiro, muy polifacético, él es cirujano, pero también le gusta hacer pesebres. Cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo hace pesebres y qué es lo que más le gusta? Pesebres hace 43 años, de los 50 que tengo, cuando mis hermanos mayores y mi papá me heredaron la herencia de hacer el pesebre de la casa tradicional, y ya pesebre bíblico hace 15 años con la Corporación del Taller del Pesebre de Antioquia. Bueno, y el tercer jurado es un sacerdote que también sabe mucho sobre todo este tema bíblico y nos asesora de todo el tema de pesebre tradicional. Y sin más preámbulos, sin más cháchara, vamos a conocer este primer pesebre, que es que ya estamos acá en la entrada. Buenos días. Buenos días. Pablo, muy buenos días. Pablo, muchachos. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias. Bueno, acá estoy con Pablo Londoño, estoy con los niños en esta casa, pues que definitivamente está súper decorada para conocer este pesebre. Cuénteme, ¿quiénes intervinieron en la elaboración del pesebre? Bueno, esa pregunta te la quiere contestar mi hija, Isabela. Isabela, ¿cómo estás? Bien. ¿Todos colaboraron en el pesebre? Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos los hermanitos. Ella está contando con los deditos más o menos cuántos. ¿Más de 10? Con los primos, todos los primos. Sí, con todos los primos y también con mi tía Leida y con mi papá. Ah, no, tenemos entonces aquí una cantidad de personas que artistas colaboraron en el pesebre. Sí. Es un grupo familiar que nos reunimos en son del pesebre. Principalmente mi cuñada Leida, mis hijos, mis 3 hijos, que son Isabela, Samuel, los sobrinos de la casa que son José Miguel y José David, otros que de pronto no pudieron estar por el tiempo, y yo, nos dedicamos alrededor entre 8 y 15 días dependiendo la complejidad del pesebre, porque esto es una tradición anual. Es un pesebre muy bonito, realmente felicitaciones. Yo te quiero preguntar, Pablo, una cosita, más o menos cuánto tiempo les duró el montaje de este pesebre. Este pesebre nos demoramos 14 días. 14 días haciéndolo, porque va desde el principio, desde hacer la tarima. Este año nos tocó hacerlo desde cero, porque el año pasado, con la ola invernal, tuvimos un percance con el techo de la casa y todo lo que era el pesebre, la pieza donde se guardaba, se estropeó. Entonces este año nos tocó hacerlo de cero, porque el año pasado no lo pudimos hacer. Este año es mucho más grande que los años anteriores. Este año tiene 15 metros cuadrados y 3 de altura. Y ¿de esto qué hacen ustedes manualmente? Manualmente se hacen lo que son las palmeras, las casas se han ido haciendo, se compraron unas muy poquitas y luego con el tiempo se fueron modificando, se fueron construyendo más, creatividad pues de irlas haciendo, el diseño del agua pues del río, el telón, este año el telón lo hizo un allegado a la familia, un nuevo miembro. Y la idea es irlo mejorando cada año, ir tratando de introducir cosas, pero que no sean modernas, que sea así como más tradicional. Definitivamente esto es el concurso del pesebre más que una tradición. Mis felicitaciones para usted, don Pablo, para toda su familia, el municipio de Girardota. Y qué bueno seguir con toda esta tradición que enaltece no solo la cultura paisa, sino la cultura también de la religión, de la Iglesia Católica con todo este pesebre. Vamos a mostrar este pesebre y bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir y por aquí bienvenidos. Así nos despedimos entonces desde Girardota.